Muy buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Pues yo espero que como cada semana estén listas y listos para conversar acerca de los temas de cuidado, principalmente de un adulto mayor. Así que si usted me está escuchando, sepa que hoy es jueves y son las 3 y 10 de la tarde, momento en el que usted nos acompaña aquí en Somos Cuidadores. Como cada semana les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Oiga, familia, y como usted sabe, es el momento de tomarse una pausa, buscar su tacita de café. Si no quiere café, un juguito, un frappé, algo refrescante, porque el calor en Puerto Rico está fuerte, está intenso. Pero lo importante es que nos acompañe a la conversación que tenemos hoy, que le adelanto que es una que les va a interesar mucho. Y spoiler alert, la invitada del día es una que ustedes quieren mucho y siempre nos piden que venga nuevamente, así que nosotros fielmente les complacemos, así que ya pronto va a saber quién nos acompaña en el tema del día de hoy. Si usted es uno de los nuevos cuidadores que se integra a esta comunidad de cuidado, sepa que primero que todo le damos la bienvenida. Pero ¿sabe qué? Si usted quiere ponerse al día y conocer sobre diferentes temas relacionados con el cuidado de un adulto mayor, usted lo que debe hacer es lo siguiente. Una vez termine el programa, acceda a la plataforma de YouTube o de Spotify. Mire, y en el buscador usted va a escribir Somos Cuidadores. ¿Sabe qué? Ahí va a tener horas de contenido de diferentes temas. Cuidado en el hogar, Alzheimer, estimulación cognitiva, acerca de la psicoterapia, del apoyo familiar, de la medicina naturopática, del quiropráctico. Oiga, son muchísimos realmente. Y, no, y créame que esto no es exagerado ni un poquito, ¿eh? Son horas de contenido que están disponibles para usted. Pero ¿sabe qué? Tiene una tarea y es que tema que a usted le guste o que sepa que alguien que usted conoce o un familiar o alguien del trabajo se pueda beneficiar, envíeselo, dele share, para que pueda beneficiarse de las recomendaciones que se brindan en cada programa por nuestros invitados. ¿Está bien? Así que sabe que tiene eso disponible. Para nuestra familia extendida de Latinoamérica y el Caribe, saben que ustedes son parte fundamental de lo que hacemos aquí en Somos Cuidadores y en la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores. Así que muchas gracias por mantenerse conectados con nosotros, pero sabe que gracias, gracias, gracias por los correos electrónicos. Sin duda, leerles, ver que nos siguen a través de las diferentes plataformas es, oye, como que nos da energía. Así que, de hecho, cuando Yamilet, que saben que es la asistente de servicios comunitarios, los ve, se pone muy contenta. Así que yo le invito a que de una vez en esos correos electrónicos le den un saludo, por supuesto que sí. ¿Okay? Bueno, familia, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un tema que estoy muy seguro que va a hacer reflexionar a muchos por diferentes razones. Y puedo adelantar que tal vez, pues altamente probable que toque la fibra de unos cuantos, ¿ok? Así que vamos a tratar de tocar el tema lo más sensible posible, pero es un tema muy real y que le invitamos a que si usted hace introspección, no levante murallas, ¿verdad? Para distanciarse, sino un poco que sea reflexivo y reflexiva. Porque al final del día eso es lo que queremos con el tema, ¿está bien? Y ya verá por qué. Sin duda, sin duda, ser un cuidador, esa labor de cuidar, oye, puede ser una tarea agotadora que conlleva mucha responsabilidad, sobrecarga, estrés, ansiedades, preocupaciones, entre otros muchos calificativos que podríamos usar. Muchas veces estos se pueden tornar muy complicados, particularmente por dinámicas familiares que se dan en el camino. Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿será posible? ¿Podrían convertirse en trauma algunas situaciones que surjan entre la persona que está cuidando y el que es cuidado? ¿O acaso yo tuve un trauma en una etapa anterior de mi niñez, de mi adolescencia, con la persona que estoy cuidando o que me toca cuidar? Eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Y saben con quién, familia? ¿Saben con quién? Exactamente. Hoy nos acompaña otra vez la doctora Marilia Pado Aquiles. Ustedes saben que la doctora Marilia Pado Aquiles es psicóloga clínica y también consejera en rehabilitación.
y una de nuestras colaboradoras aquí en Somos Cuidadores. Así que, doctora, bienvenida nuevamente. Gracias, estoy muy contenta de estar de vuelta aquí en este espacio que ya yo siento que es mío, yo soy parte, soy interna de aquí, así que estoy muy contenta nuevamente de acompañarles y sobre todo con este tema tan importante. Oye, como decimos, en broma y en serio, sabes que esta es tu casa. Como saben los radioescuchas, y si usted nos está siguiendo hace poco, la doctora Mariela Padua, nos conocemos de hace mucho tiempo, desde que estaba en su proceso de formación, así que el cariño es enorme y nos ha colaborado muchísimo con espacios para cuidadores como usted. Así que, Soy residente. sí, sin duda, sin duda. Así que usted ponga atención a lo que la doctora va a estar conversando hoy y sobre todo las recomendaciones. ¿Ok? Bueno, doctora, yo creo que la pregunta obligada por la que hay que comenzar, o la que deberíamos comenzar, ¿verdad? A menos que usted entienda algo diferente, es que habrá que, cuando hablamos de trauma, es una palabra que para una persona puede significar algo, para otros otra cosa. Así que yo creo que sería lo razonable poder establecer a qué nos referimos con la palabra trauma y partir desde ahí para entonces proseguir la conversación. Claro, mira, la palabra trauma es algo que se usa bien coloquial. A veces una persona dice, ay, estoy traumado por X o Y razón. Sin embargo, hay un sinnúmero de definiciones. Hoy yo voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible, que nos pueda dar una visión o por lo menos un contexto de la manera en cómo lo vamos a estar trabajando en este espacio. Realmente, cuando nosotros estamos hablando de trauma, estamos hablando de algún suceso que puede ser suceso o situación que puede ser imprevista, que yo no la esperaba, que es abrupta, y que expone a la persona, ya sea de manera directa o indirecta, a situaciones cercanas a la muerte, sean real o inminente, entiéndase. Yo puedo en el proceso presenciar un accidente y esto puede generarme un trauma y aunque no soy yo la persona que está siendo accidentada o teniendo el choque, el verlo me puede generar alguna situación de trauma. Puedo experimentar un trauma cuando estoy interviniendo con personas o ayudando en el proceso de alguien que ha estado expuesto a alguna situación de riesgo o de peligro de muerte. Así que cuando nosotros hablamos específicamente del cuidador, la exposición constante a situaciones que pudieran estar cercanas a la muerte, entiéndase, la persona que estoy cuidando ya está desahuciada y está, ¿verdad?, en un proceso de agonía. La persona que estoy cuidando se encuentra quizás en un estado vegetativo y estamos en espera de que suceda algo o simplemente la persona se cae y empeora su situación, pudiera entonces generar un trauma en el cuidador. Y eso es un aspecto bien importante porque básicamente es estar expuesto a situaciones de muerte, sean reales o inminentes. Yo creo que una de las cosas que podemos mencionar es que cuando las personas están en altos niveles de estrés o un nivel tal vez mediano o alto, pero de manera prolongada, consistente, Constante. viene este proceso que el desgaste emocional, el desgaste físico, el desgaste emocional, y hay situaciones que tal vez no son, verán, la palabra no, que quiero usar no es seria, pero algo que sea tan, ¿verdad? Tan difícil Comprometedor. o comprometedor, pero el cuerpo, el sistema lo percibe así porque no tiene la misma energía o las destrezas de afrontamiento ya están comprometidas. Así que pudiera pasar, la pregunta es, pudiera, o sea, la respuesta, pero es que yo me gusta darle voz a los cuidadores, y es, Claro. pudiera suceder que tenga una persona que esté tan agotada física y emocionalmente por las tareas de cuidado que una situación cotidiana pudiera hacerle sentir al punto de que manifieste conductas o comportamientos o emociones relacionadas con un trauma. Claro que sí. Y eso es lo que se conoce en muchas ocasiones, se le pone el nombre de trauma vicario, ¿verdad? Porque yo estoy en una exposición, un desgaste psicológico o emocional que mayormente se dan cuidadores, se dan en profesionales de la salud, se dan en los policías, bomberos, etcétera. No tiene que ser solamente ver la área cuidador, me enfoco en lo que es el cuidador porque es parte del espacio, pero surgen unos cambios a nivel cerebral que hacen que la persona entonces ese sufrimiento lo pueda internalizar y cualquier situación pudiera ser un detonante para generar el trauma. No sé si con esto contesto, Sí, ¿verdad?, la claro, pregunta sí, que me estás sin duda, trayendo. sin Así duda. que sí.
Ok, y antes de entrar a los síntomas, porque yo creo que muchos de los que nos radio escuchas, que los que nos escuchan a través de Católica Radio y los que nos están viendo a través de las plataformas, deben estar esperando los síntomas, porque habitualmente pensamos trauma, pensamos condición, queremos saber síntomas, pero antes de llegar ahí, hay tipos de traumas. Podríamos hablar que no todo es un trauma genérico, ¿verdad? Como hablamos de la ansiedad, no, hay ansiedades que son específicas, fobias que son específicas. ¿Pasa lo mismo con los traumas? Correcto. Existen diferentes tipos de trauma y dependiendo, ¿verdad? La literatura que se revise pueden tener otros nombres, pero voy a traer los más comunes. El trauma primario. El trauma primario lo experimenta la persona que sufrió el evento. Entiéndase, yo soy una persona que voy conduciendo, me chocan, yo puedo experimentar un trauma, ese es el trauma primario. El trauma secundario, soy testigo de lo que pasó. Y ahí fue el ejemplo que di ahorita al inicio, donde yo puedo presenciar un choque y me puede generar a mí algún tipo de trauma. El trauma terciario y el trauma vicario son dos aspectos que pudieran pasar en los cuidadores. Y me explico. El trauma terciario es cuando hay un vínculo familiar posiblemente o alguna cercanía a nivel emocional con esta persona. Así que si el cuidador es un hijo o el cuidador es un familiar que tenga algún vínculo afectivo, pudiera caer dentro de lo que es un trauma terciario. Sin embargo, si el cuidador quizás es una persona que se dedica a cuidar, pero no hay necesariamente un vínculo afectivo, la exposición prolongada puede generarle trauma. Así que pudiéramos estar, cuando estaba revisando para prepararme esto, decía, ¿dónde podemos catalogar la familia, verdad? Pues pudiera ser como un trauma terciario o pudiera ser un trauma vicario. La importancia o la diferencia entre esto es que el trauma vicario específicamente está definido para el cuidador, ¿verdad? Pudiera darse entonces de cualquiera de dos formas. Yo puedo tener un trauma terciario por ser familia y no cuidador, y puedo ser cuidador y tener entonces un trauma vicario. Interesante. Entonces, y ahora voy a los síntomas. ¿Los síntomas varían, son diferentes según el tipo de trauma o generalmente se ve una sintomatología similar, no importa el tipo de trauma? Mayormente hay una sintomatología que podría considerarse como general, sin embargo, se pueden afectar diferentes áreas. No todas las personas van a mostrar necesariamente todos los síntomas de todas las áreas que están, pero por ejemplo, a nivel emocional, un síntoma que pudiese darse en cualquiera de los traumas que existen sería ansiedad, tristeza, estar más irritable. O como dicen por ahí, prende de medio maniguetazo para los puertorriqueños. Exacto, Los de exacto. afuera un poco lo que quiere decir eso es que exploto por cualquier cosa que, ¿verdad? Que sea, que pudiera ser un detonante para mí. Cambios en mi estado de ánimo, cambios en el humor, coraje, ira, inseguridad y hasta culpa puede ser uno de esos síntomas a nivel emocional que la persona puede experimentar. No necesariamente los experimenta todo, ni tampoco se dan de una forma, ¿verdad? No es lineal, no se da de una forma lineal. Pero son algunos de los síntomas más comunes que se pueden encontrar. Ya a nivel fisiológico, hay unas cosas que también pueden ser banderas rojas para nosotros y no están atados solamente a una situación de trauma. Y esto es importante porque yo no quiero que ahora, si usted tiene un dolor de cabeza, usted salga corriendo y diga, tengo un trauma. Pero la mezcla de estas cosas más el exceso del trabajo que quizás conlleva ser cuidador, pues pudiera ser una bandera roja que me lleve a mí a buscar esa evaluación necesaria del profesional. Y dentro de esos síntomas, como le dije, un dolor de cabeza puede ser uno de ellos. Puede estar erupciones cutáneas. Hay gente que una dermatitis atópica o le empiezan a salir ronchitas en la piel, ¿verdad? Algún tipo de marcas o hasta cierto punto, se me acaba de olvidar la palabra de lo que sale, ¿verdad? Pero marquitas o ronchas, punto, que salgan en la piel, que yo no le encuentro razón de ser y pueden estar exacerbados por lo que viene siendo la ansiedad. Tensión muscular, por ejemplo, es otra de las cosas que típicamente se puede dar o se puede ver en ese proceso. Opresión en el pecho, Y muchas esa es bien personas. clásica, muchas veces van por eso, ya cuando sienten la presión, lo demás lo ignoran, pero cuando ya sienten la Correcto. presión del pecho viene el susto, como decimos en Puerto Rico, el sustito, ¿verdad? El miedo. Correcto. Y esta es bien interesante porque la mayoría de las personas piensan, tengo algo del corazón y por eso es que se moviliza un poco lo que tú traes. Mareo. Entonces, si yo tengo una opresión en el pecho y tengo mareo,
inmediatamente puedo pensar, me está dando un infarto, me muevo y cuando hacen todo el estudio, me dicen, todo está bien con el corazón. Y posiblemente el médico termine diciendo, esto es ansiedad, vete a un psicólogo, vete a un psiquiatra, ¿verdad? Que son una de las cosas que a veces pasa. Y temblores, esos son síntomas físicos generales, pueden haber otros, pero los más comunes, los más que se reportan. A nivel cognitivo, también suceden otras cosas. Y yo puedo tener disminución en esa capacidad de concentrarme. Y ahorita vamos a hablar de cómo esto afecta al proceso de Sí. realizar las tareas Sí, porque es necesarias, ¿verdad? un riesgo enorme con el manejo de medicamentos. Correcto. Confusión, pérdida de memoria puede ser otra de las cosas que se dé. Dificultad para poder tomar decisiones y resolver problemas habituales que los hubiese resuelto, ¿verdad? De una forma fácil en otras circunstancias. Pensamientos intrusivos y esto es un síntoma bastante característico de las personas que experimentan trauma. Pensamientos intrusivos es literalmente un intruso que se mete en mi cabeza y me lleva quizás a mirar el peor de los escenarios. Por eso es que se le llama intrusivo. A nivel de conducta, pues entonces nosotros podemos ver como clínicos que esta persona reporte, pues mira, me estoy aislando más de la cuenta. Tengo un pesimismo respecto a lo que va a pasar en el futuro, a las cosas cómo van a suceder. Insomnio, problemas de adicciones. Entonces entro en el uso o abuso de sustancia o uso y abuso de la comida, porque muchas personas utilizan el alimento como ansiolítico o como antidepresivo. Así que mis patrones de alimentación pueden aumentar o pueden disminuir, cualquiera de las dos cosas. Al juego, una adicción al juego de repente también puede estar, porque básicamente estas últimas tres cosas que mencioné son vías de escape para yo manejar mis emociones y pueden entonces volverse en una situación recurrente para la persona que pudiera estar experimentando trauma. Y de alguna Básicamente manera esos son los síntomas. algo que dé algo de placer, aunque sea momentáneo, para que sirva como bien dices, de un escape. Pero ciertamente no resuelve nada. Eso es como ponerle una curita a un sangrado grande. Así que por eso es importante esto de que yo creo que has mencionado muchos síntomas y los has dividido, aquellos que lo escucharon, los dividió en las diferentes áreas. Así que es importante, no es cuántos tengas, porque yo creo que es importante mencionar el nivel de malestar emocional, qué tan disfuncional entonces te vuelves en tus tareas de día a día, porque, oye, doctora, una de las cosas que caracteriza a muchos de los cuidadores, y estoy seguro que ha tenido muchos, es que muchas veces con estos malestares, estos síntomas que usted ha mencionado, ellos siguen y siguen. Y siguen, y siguen, y siguen, y continúan, continúan. Y a veces meses o incluso años, cuando le hacen la entrevista, que llegan desde el médico generalista, uno le pregunta, ¿hace cuánto te sientes así? Ay, si te cuento, pues yo ni me acuerdo, Entonces, uno puede ver que, ¿verdad? No sé si el compromiso, no sé si es el nivel de responsabilidad que sienten que tienen, hace que ellos ignoren unas situaciones, unos síntomas y un malestar emocional que es muy complicado. Correcto. Y tiene mucho, nosotros hemos hablado en otros momentos, tanto yo como sé que otros profesionales, de cuando nosotros descuidamos el autocuidado y nos descuidamos por cuidar. Y esa es una de las peores cosas que podemos hacer porque entonces vamos ignorando estos síntomas y lo que quizás pudo haberse atendido de una forma más llevadera, con recursos, ¿verdad? Menos invasivos, por llamarle de alguna forma, termina convirtiéndose en una situación crónica que va a afectar la funcionalidad. Todos los trastornos emocionales y mentales se miran también a raíz de la funcionalidad, no solamente el síntoma. Yo puedo experimentar síntomas, pero si no afecta a ninguna área de mi vida, pues, ¿verdad? No es que no lo tenga, pero quizás no está en un punto que deteriore a la persona. Sin embargo, el yo poder mirar la funcionalidad y yo decir, ya yo no funciono como antes, ya yo no puedo, no me concentro en cuidar, ya no puedo realizar X tareas, ya me siento incómodo, tengo temores, etcétera. Pues nos puede dejar saber a nosotros que algo más está pasando, algo más allá. Que, ¿cómo diríamos? Que ya es suficiente, ya es Ya suficiente. es suficiente. Que posiblemente Okay. ese ya es suficiente pasó hace mucho tiempo, pero lo importante es buscar ayuda. Pero le propongo algo, doctora. ¿Qué le parece si cuando regresemos de la pausa conversamos, o bueno, realmente la pregunta,
que me gustaría que puedas responder a es cuando toca cuidar a alguien que me ocasionó un trauma en la niñez o la adolescencia y ahora necesita cuidado y me toca encargarme. ¿Le parece si tocamos esa pregunta al regresar? Me parece excelente. Bueno, pues familia, usted está escuchando su programa Somos Cuidadores por aquí por Católica Radio. Recuerde que si usted tiene dudas, preguntas o desea que le demos voz a su historia, es simple. Usted va a escribirnos un correo electrónico a somoscuidadores@ucpr.edu. Somoscuidadores@ucpr.edu y nosotros con mucho gusto le damos voz a sus historias. ¿Está bien? Así que familia, nosotros, mira, vamos a una pausa, pero regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores. Somos cuidadores. Bueno, familia Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores, programa que como usted sabe les acompaña cada semana desde las 3 y 10 de la tarde por aquí por Católica Radio. Si usted acaba de sintonizar, mira, no hay problema, llegó a tiempo. Yo sé que a veces nos llega visita o mira, estaba en una cita y tan pronto te montaste en el vehículo y lo encendiste y salió Católica Radio y escuchaste que ya Somos Cuidadores estaba al aire. Así que no te preocupes, ya sabes que cuando termine el programa, accedes a la plataforma de YouTube o de Spotify o la de tu predilección y entonces buscas Somos Cuidadores para, mira, para que te pongas al día de lo que tocamos, lo que hablamos en el primer segmento. Hoy nos acompaña alguien que ustedes conocen, que es la doctora Marilia Pado Aquiles. Ustedes saben que Marilia, cada vez que nos acompaña, realmente pasan dos cosas. Uno, la conversación es muy buena y segundo, que el tiempo no nos es suficiente, no nos da, como decimos en Puerto Rico, no nos da, no es suficiente. Y familia, hoy particularmente estamos hablando de un tema que toca de cerca a muchas de las familias y tiene que ver con el trauma. La doctora Padua habló acerca de cuando los diferentes tipos de trauma, la sintomatología, las diferentes áreas y también cuando estás cuidando, ¿qué podría ser un trauma? Pero dejamos una pregunta para comenzar este segundo segmento, el que usted está escuchando. Y la pregunta iba dirigida en, ¿qué sucede cuando a la persona que ahora me toca cuidar, que tengo que cuidar por la razón que sea, porque no hay más nadie, porque fue de momento o porque, bueno, me corresponde, es una persona que en algún momento de mi vida generó un evento que me causó un trauma? Bien Esa pregunta interesante. está como que falta un tan, tan, tan. Correcto, bien interesante. Bueno, obviamente el pronóstico, por llamarle de alguna forma, no es tan positivo, porque ¿qué pasa si me toca cuidar a alguien que genera un trauma? Bueno, pues va a haber un impacto, obviamente, en mi compromiso de cuidado. ¿Cuán dispuesto voy a estar yo a cuidar a esta persona? Una persona que en una etapa de mi vida o por mucho tiempo estuvo haciéndome daño de alguna forma u otra. En el momento en que yo voy a cuidar, se puede dar una desregulación emocional. Supongamos que yo decido, ok, yo voy a dejar a un lado lo que pasó con esta persona y me voy a dedicar a cuidar, voy a cumplir con mi responsabilidad o mi rol. En el proceso, yo puedo experimentar miedo, tristeza, irritabilidad y esa desregulación emocional, que no es otra cosa que empezar a sentirme emociones negativas para ponerlo en arroz y habichuela, va a generar que ese compromiso se siga afectando y me va a sacar a mí de tiempo, va a hundir mis botones. Yo le llamo a eso hundir mis botones. Va a haber una dificultad para realizar las tareas. Familia, no es lo mismo cuidar con amor que cuidar a través del miedo o que cuidar a través del coraje. No es lo mismo ni se escribe igual. Así que mi intencionalidad de cuidar se afecta y puedo entonces quizás no tener la paciencia necesaria. Hay una película maravillosa, Diary of a Black Bag Woman. Les exhorto para que la vean. Y trabaja un poco este tema, el hecho de que me toca bañar a esta persona, pero en el proceso de bañar a esta persona, recuerdo las cosas que me hizo, se pone medio jodón, exige ciertas cosas, y yo empiezo a tirar, a golpear, ¿verdad? Entonces afecta en este proceso mi concentración, mi atención, puedo caer en una negligencia, puedo caer en un maltrato físico o hasta en un maltrato emocional. Y esto redundar grandemente en lo que viene siendo un desgaste emocional. Entonces, cuidar de por sí, esa exposición continua diariamente al cuidado de una persona,
puede generarme un trauma. Así que imagínese usted tener que cuidar a una persona que durante mucho tiempo fue el precipitador de traumas en mi vida. Así que realmente es una situación bien, bien compleja. Y menciona algo que tiene que ver, como bien dijiste, la tolerancia. Porque Correcto. es que, ¿verdad? Y esto un poco ya entrándonos más en el aspecto clínico, cuando vemos personas que han, y lo estoy haciendo entre comillas, familia que me escucha a través de Católica Radio, han ignorado el trauma, dicen, no, todo está bien y pretenden no darle, ignorarlo y continuar viviendo y continuar viviendo. Entonces llegan a estas situaciones que, como ha mencionado la doctora Padua, está en la situación sí o sí. Así que eso puede, mira, evocar memorias, recuerdos que van a causarte la emoción que esté vinculada, ¿verdad? Con ese trauma. Miedo, coraje, porque no todos los traumas generan miedo. Algunos generan Correcto, coraje, generan correcto. deseos de agredir incluso a la persona que fue responsable de la situación. Pero esa persona está bajo tu cuidado y tú hacer algo o no hacer pudiera implicar maltrato por negligencia. De hecho, ¿verdad? Sin adentrarnos en datos particulares, pero hemos visto casos donde el Departamento de la Familia ha tenido que investigar, esto en Puerto Rico, para los que nos ven en Latinoamérica, ha tenido que investigar casos porque esta persona que cuidaba estaba cuidando a alguien que en su niñez le había causado unos traumas y cuando la persona la llamaba, o llamaba a la persona por cierto nombre o cierto apodo, ese era el detonante. Entonces, cuando eso pasaba, la persona se paralizaba y podía ignorar por horas a la persona que estaba cuidando. Y entonces, pues, ciertamente eso causó unos problemas. Así que, ¿por qué les digo esto? Porque lo que está hablando la doctora Mariela Padua es muy importante, familia. Si usted atravesó un trauma en alguna etapa de su infancia, de su adolescencia y demás, y tiene que ver con alguien que posiblemente usted sabe que le va a tocar cuidar, busque ayuda desde antes. No espere o no se haga el más fuerte o la más fuerte, porque es que, créame familia, cuando toca, toca y se va a exponer a un dolor emocional y más el desgaste físico que ha mencionado la doctora. Ángel, me gustaría señalar, ¿verdad? El hecho que supongamos que no es la persona que cuido quien me genera un trauma, pero sí una persona que vive en la misma casa. De igual forma, el compartir el espacio y yo cuidar, pero estar presente a esta persona que me generó trauma, también es un detonante para esta persona. Y trajiste un punto bien importante, dando el ejemplo del caso, y es el hecho de que quizás la persona está ignorando porque se despersonaliza, que no es otra cosa que, y se da mucho cuando es en trauma, que no es otra cosa que la persona empieza a mirar lo que está viviendo como espectador y no se siente que esa es su realidad, se distorsiona la realidad de esta persona. Y entonces, ¿cómo yo voy a cuidar en automático, básicamente, porque la persona que se despersonaliza en muchas ocasiones actúa en automático sin tener conciencia del presente y de lo que está pasando? ¿Cómo voy a cuidar yo a esta persona si no estoy con mis cinco sentidos allí, que son necesarios para poder cuidar y atender a una persona? Entonces son múltiples los escenarios y complejos los escenarios que cuando de trauma en el proceso de cuidado se habla. Sí, y hay que verlo, ¿verdad? Traer un aspecto particular. No podemos tapar el cielo con la mano. No podemos, yo digo, hacer un romance del cuidado. Hay personas que no nacieron para cuidar, punto. Y eso está bien, familia. Si usted no puede cuidar, sabe que no tiene la tolerancia, no tiene la paciencia, o la persona que le toca cuidar, usted sabe que no va a poder porque le genera un trauma. Está bien. Reconocerlo está bien porque va a permitir buscar la ayuda necesaria, ya sea contratar a una persona, ya sea un hogar de cuidado. ¿Okay? Tenga eso en cuenta. De hecho, Marilia, otra de los escenarios que hemos visto con los cuidadores es que en ocasiones, y esto, ¿verdad? Lo digo basado en lo que hemos visto con los cuidadores. ¿Okay? Voy a empezar. Hago ese disclaimer, ¿verdad? Para los que nos escuchan. Como sabes, 7 de cada 10, 8 de cada 10 son mujeres, son femeninas que cuidan. Y cuando les toca cuidar al padre, y el padre es fuerte de carácter. Y entonces pasa mucha interacción, ¿verdad? Pasan unas dinámicas particulares. Y cuando me refiero a dinámicas particulares es que
que insultan, que a veces tratan mal a la hija porque no quieren hacerlo como ella dice, porque quieren hacerlo como ellos quieren o como estaban acostumbrados, pero ¿qué pasa? Ya ha cambiado tanto la necesidad que hay que hacer ajustes. Esa dinámica entre hija cuidadora y padre, ¿verdad? Fuerte de carácter o exigente, se torna muy difícil y en muchas ocasiones, ¿verdad? No voy a decir que era un trauma porque no es lo que, ¿verdad? No damos eso por hecho, pero sin duda pudiera activar rencores y quién sabe si hasta causar un trauma que la persona no quiera cuidar a más nadie después de eso. Claro, se convierte en una amenaza para la persona, más que quizás usar el término trauma, esa exposición prolongada a esa situación donde me están insultando, etcétera, se empieza a convertir en una amenaza. Y si yo no lo atiendo, y si yo no tomo mis espacios, y si yo no me hago consciente de esto, puede redundar eventualmente en la generación de trauma. Así que sí. Sí, yo, ¿verdad? Es que de la familia que nos escucha. Nosotros hemos trabajado en la escuela para cuidadores con muchos cuidadores en Puerto Rico y en Latinoamérica. Ya he combinado entre Puerto Rico y Latinoamérica, llevamos como algunas 12, 13 escuelas para cuidadores. Y algo que se repite, yo le llamo a esto la misma historia con un protagonista diferente. Y sin duda, verlos cuando llegan, muy afligidos, muy afectados, a veces muy desalineados, y con el pasar del, que pasan, ¿verdad? El pasar del tiempo de ellos participar en, en los talleres, en los módulos, en esos grupos de apoyo que se hacen entre ellos mismos, ellos van cayendo en cuenta y se van permitiendo, tal vez, yo digo, abrir la puerta que han tenido muy, muy, muy cerrada por muchos años para evitar esa exposición. No solo al trauma, sino a esas emociones que están vinculadas, porque familiar, Claro. para trabajar, esto es como cuando te operan. Cuando usted tiene que hacer una operación, le tienen que abrir y le ponen Correcto. anestesia para que no le duela. Pero cuando hablamos de la parte emocional, para trabajar esas emociones, muchas veces hay que abrir, ¿verdad? Unas áreas que causan dolor y para eso no hay anestesia. No hay anestesia es cuando la persona esté lista, pero ¿qué pasa? Esto que hablaba la doctora María Padua pudiera ser algo que requiera que usted, mire, ponga de su parte, porque al final del día es su bienestar emocional. Yo creo que, ¿verdad, Marilia? Hablamos para que el adulto mayor que recibe el cuidado esté a salvo, lo traten bien, no haya maltrato, pero no es menos cierto que estamos hablando del bienestar emocional de ese cuidador, que es una persona, que es un ser humano. Correcto, Así correcto. que Y que necesita identificar y crear conciencia de sus emociones, de sus procesos para poder continuar con la tarea que, ¿verdad? Que ha asumido o que se le ha encomendado. Así que es bien importante. sí, y si habláramos entonces un poco acerca de qué pueden hacer, tal vez ya adentrándonos en recomendaciones, pero ¿qué pudieran hacer estas personas, estos cuidadores, estas personas que nos escuchan, que tal vez se han identificado con alguno de estas áreas que has mencionado, ya sea porque presiento o puedo prever que cuidar pudiera llevarme allá a un trauma o a una situación muy complicada, o que sé que me va a tocar cuidar a alguien que yo todavía estoy lidiando emocionalmente con algo que pasó en otra etapa de desarrollo? Quiero que lo podamos dividir en dos áreas. ¿Qué hago si cuidarme genera un trauma? Y ahí una de las cosas importantes en ambas, ¿verdad? En ambos contextos es buscar ayuda profesional. Yo necesito percibir y analizar qué yo estoy sintiendo en cada momento que yo estoy con esta persona. Y vamos, hay días buenos y hay días malos y eso es parte natural de nuestra vida. Sin embargo, si hay un patrón, si hay una sintomatología que es recurrente, es importante yo poder buscar esa ayuda profesional. Otra de las cosas que yo siempre recomiendo es que podamos tomar ese time out. ¿Recuerdas cuando los niños son pequeños, que se le da un time out, un tiempo afuera, un Sí. distanciamiento? Pues básicamente este proceso. A veces esto se vuelve complicado porque los recursos de apoyo, y esto es un tema que se ha hablado ampliamente, ¿verdad? Anteriormente, los recursos de apoyo quizás no están tan disponibles, pero es necesario que el cuidador no esté 24/7. Necesita sus espacios para poder distanciarse, dialogar con el sistema familiar sobre lo que está pasando. Yo me siento mal, yo estoy experimentando ya sea por el síndrome, ¿verdad?, del cuidador y este agotamiento físico
o porque estoy experimentando sintomatología que pudiera estar asociada a un trauma, yo dejarle saber a este cuidado, a este sistema familiar, perdón, que esto me está sucediendo. Y a veces esto es una dinámica que no se da. El cuidador en ocasiones decide quedarse callado y seguir asumiendo y asumiendo por diferentes razones, porque sus procesos de comunicación son más pasivas y no se atreven a ser asertivos al momento de decirlo, o porque entienden, yo no tengo que decirle a mi hermano que cuide a mi mamá, debería ser esta persona estar consciente de que es su responsabilidad. Y entonces también entran en esa lucha de poder expresar lo que yo estoy sintiendo, pero bien, bien importante que mis recursos de apoyo, mi sistema familiar sepa cómo yo me estoy sintiendo y poder tener esas personas que me sostengan, que sean bastones para mí, en el buen sentido de la palabra, donde me puedan sostener en los momentos de dificultad. Debo pedir ayuda. Si yo sé que hay unas tareas que quizás puedo delegar, por ejemplo, yo decido asumir el rol de cuidador, pero también quiero pagar todo y hacer las compras y esto y aquello, ¿verdad? Las diferentes tareas que requiere la vida de una persona, pues entonces pedir ayuda quizás en esas tareas que pudieran ser delegables, si es que yo no quiero delegar el cuidado porque entiendo que soy la mejor persona que cuida. ¿En qué mi familia me puede ayudar? ¿Quién puede aportar en este proceso? Y ese autocuidado integral que entienda ser físico, emocional y la parte espiritual, que también es bien importante dentro de este proceso. Cuando hablo de ese cuidado integral, estoy tomando en consideración el alimentarme, el descansar, el asearme, en seguir mis prácticas religiosas, en sacar mis espacios, en hablar, expresar lo que siento. Y hay gente que me dice, pero es que no tengo quizás la posibilidad de hablar. Pues mire, usted coja una libretita y escriba lo que usted está sintiendo, y es una manera de también ir expresando, ¿verdad?, lo que son esas emociones. Ya a nivel de qué hacer si yo tengo que cuidar a alguien que me ha generado un trauma, aquí la situación se pone mucho más complicada. Y quizás llega el punto, como tú decías ahorita, Ángel, yo poder reconocer el hecho de que soy yo la persona adecuada para cuidar a esta otra persona. Lo que yo voy a aportar a la vida de esta persona, ¿es de bienestar o voy a estar aportando más sufrimiento, más dolor, ¿verdad? O haciendo el proceso más difícil? Así que es bien importante tomar conciencia del riesgo que implica para ambas partes. ¿Por qué para ambas partes? Porque posiblemente usted no tiene la intención de hacerle daño a la persona que usted cuida, pero ¿sabe qué? Que si esa persona aprieta sus botones, porque la característica principal del trauma es que cuando yo soy expuesta a la situación traumática, el malestar emocional es grandísimo y muchas veces la gente siente que pierde el control para manejar lo que está experimentando. Así que usted puede ir con una mente muy abierta a decir, no, yo estoy listo, yo voy a cuidar. Pero cuando estoy en ese proceso, me doy cuenta que lo que siento deseo es de empujarlo, es de no dañarlo, Sí, es así de mismo que es. le pase algo negativo. Y no es que esto nos convierta en mala persona, tenemos que tomar en perspectiva de que en algún momento esta persona que yo estoy cuidando me generó algún malestar, algún daño, algún impacto, fue alguna amenaza para mi vida. Entonces, poder tomar conciencia de ese riesgo que implica, yo creo que es la parte principal. Obviamente, buscar ayuda profesional para trabajar en muchas ocasiones hasta el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, sobre todo si somos hijos, se nos enseña, se nos educa que debemos estar para el cuidado de estos padres. Sin embargo, si yo no estoy apta o no estoy listo, lista o listo, pues yo debo buscar esa ayuda profesional para atender esta situación y establecer los límites. No asumir el rol de cuidador a tiempo completo. ¿Me ibas a decir algo, Ángel? Sí, no, que tiene, eso tiene que ver con la ambivalencia afectiva, Correcto. que de hecho es un tema que vamos a estar tocando pronto. Le invito a las personas que estén atentas a eso. Pues no entro allí entonces para no spoilear. No asumir ese rol de cuidador a tiempo completo. Quizás yo decir, pues mira, yo no puedo cuidarlo todo el tiempo, pero si necesitas un momentito que yo vele a la persona en lo que tú vas y haces X diligencia, pues hacerlo. Pero estar muy consciente que la exposición continua lo que va a hacer es exacerbar todos los síntomas o todas las cosas que yo no he manejado o he superado de la situación que viví con esta persona. Apoyar en tareas que no tengan que ver con el cuidado directo, y era lo que hablábamos ahorita un poco, ¿verdad? Quizás yo no puedo cuidar a esta persona, pero yo puedo sacar las citas médicas, o puedo ir a buscar los medicamentos a la farmacia, o puedo pagar los biles o las cuentas, las facturas que esta persona tenga, o puedo ir a comprarle ropa. Así que yo puedo apoyar en las tareas que no tengan que ver con el cuidado, y eso también es válido.
solicitar apoyo familiar o recursos externos que puedan cuidar. Me imagino que de esto han hablado un montón de veces, pero a veces los planes médicos, las cubiertas tienen, qué sé yo, una ama de llave. O yo puedo, si yo no puedo cuidar, pues entonces si tengo los recursos económicos, pagar para que alguien lo haga por mí. Y eso son cosas, ¿verdad? Que podemos, acciones que nosotros podemos tomar para esta situación. Adicional a esto, evaluar a través de los recursos en la comunidad alternativas de cuidado, y esto cuando yo no tengo los recursos, quién más puede aportar, quién puede ayudar, cuáles son los recursos que hay en el municipio, etcétera. Y sobre todo, ese autocuidado, yo hacerme consciente y ser muy compasivo conmigo, y aquí me encanta, ¿verdad?, integrar lo que es la compasión, porque considero que es una de las herramientas necesarias para yo poder reconocer, ¿sabes qué? No hay nada de malo con que yo no pueda cuidar. Porque esta persona que está y que requiere de un cuidado es una de las personas que quizás me hizo algún daño en algún momento de mi vida, intencionado o sin intención, porque vamos, podemos ser generadores de traumas sin la intención de Claro. hacerlo. Entonces, el yo poder tener ese autocuidado y esa autocompasión de decir, no estoy listo, no puedo hacerlo, no, ¿verdad? No puedo realizar la tarea, es bien importante. Y protegernos emocionalmente también de poder entonces entrar en una conducta que pudiera suponer algún maltrato, alguna negligencia. Yo le añadiría para cerrar el que todas estas recomendaciones que ha escuchado. Usted puede ir a un profesional de la conducta que le ayude a identificar cuál es la ideal o la adecuada para que usted pueda comenzar. Así que, doctora, no nos queda más tiempo. Lo dije, la conversación es buena y el tiempo no nos da. Así que, ¿cómo pueden conseguirla en sus redes y demás? Si me consiguen en mis redes como doctora.marilia Padua, así me consiguen en Facebook y en Instagram. Y me pueden llamar a mi oficina, sí, ¿verdad? Para servicios al 939-835-7257. Y Estoy ubicada preguntas, en la dudas con también. correcto. Perfecto. Pues doctora, gracias por acompañarnos nuevamente. Sabes que, familia que me escucha, usted sabe que en algún momento nos acompañará nuevamente la Voy a doctora estar María por ahí. Padua. Y ya sabe que si también usted necesita servicio de apoyo emocional o psicológico en la clínica interdisciplinaria de servicio a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, lo tiene disponible de manera gratuita para los residentes en Puerto Rico. Así que si usted necesita o quiere el servicio, lo que puede hacer es llamar al 787-841-2000, extensión 2413 o 2414. Si no, también nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu y nosotros con mucho gusto los vinculamos con la clínica, le enviamos la pregunta que usted tenga a la doctora Marina Padua o invitamos a alguien, un experto en el área, para que la responda aquí al aire, para que usted mire, pueda escucharla y tomar notas de esas recomendaciones. Así que familia, nosotros no tenemos tiempo para más, pero como usted sabe, nosotros tenemos una cita fija a la misma hora la próxima semana por la misma frecuencia y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos cuidadores.